Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida en este programa en el que nos acompañan nuestros compañeros de la secundaria. Técnica número 41. ¿Tu nombre? Guillermo Ortega Castro. Muchas gracias, Memo. Y Evelyn Tapia San Pedro. Y Yael Israel Blancas. ¿De la escuela? Secundaria técnica número 41, Alfonso Sierra Partida. Y también le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal, Ale? Buenos días. Yo no vengo de la Secundaria Técnica 41, yo vengo de IAPA, trabajamos en el área de prevención y, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Ah, mi nombre es Moisés Hernández, claro. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de comunicación asertiva, en el que más adelante se integrará con nosotros otro compañero del equipo. Y vamos a comenzar preguntándole a los asistentes del día de hoy, ¿qué es para ustedes la comunicación asertiva? ¿Qué identifican por comunicación asertiva y por qué? No tengo la menor idea. Comunicación asertiva. ¿A qué le suena asertividad? Como que estás en lo cierto, que es algo verdadero, que es algo correcto. Ajá. Por allá, Israel, ¿a qué te suena es asertividad? No, pues tampoco me suena a mí. Ajá. Se puede decir que, no sé, estoy platicando contigo y estamos peleando de algo, bueno, estamos hablando y a ver quién está en lo correcto, ¿no? Si sería asertiva. Ok, entonces asertividad no suena como a estar en lo cierto o a hacer algo correcto, ok. Vamos a trabajar hoy algunos ejercicios, unos juegos que nos van a permitir revisar qué es asertividad o cómo nos comunicamos. Va a ser muy lúdico, queremos que sea lo más divertido posible y queremos pedirles un voluntario. Guillermo ya me dijo que él quiere ser voluntario sin habérmelo dicho, pero y porque es más fácil ahorita por cómo estamos sentados. Entonces le voy a pedir a Guillermo, a Ale, que vende los ojos a Memo. Y le voy a dar un plumón. ¿Qué color quieres, Memo? Antes de que te venden los ojos. El rojo. El rojo, ¿vale? Entonces, Memo va a hacer un dibujo en este papelote. Ajá. Conseguimos un buen dibujante, entonces. La idea, su objetivo de ustedes es que Memo ocupe casi todo el papelógrafo, ¿vale? La mitad de este papelógrafo que está doblado. Memo va a seguir sus instrucciones para dibujar un cochinito, ¿vale? Pero es un dibujo difícil porque el objetivo es que él ocupe todo el papelógrafo, ¿vale? Como tiene los ojos vendados, ustedes le tienen que ayudar a decirle dónde van las cosas y a que le salga bien el dibujo en general, ¿vale? Entonces, ¿quién va a ser el primero o la primera que le dé instrucciones? Listo, pasen, si gustan, para acá y les paso el micrófono para que le den las indicaciones fuerte y claro, van dirigiendo a su compañero y ustedes se organizan, ¿vale? Vale. Sí. Un cochinito, ¿verdad? Vas a empezar con... círculo sería la cabeza, ¿no? Sí. Ajá. Más grande. Quita el círculo. Acérquense el micrófono para que los dos puedan, bueno, los amigos que nos están escuchando, los escuchen a ustedes también de cómo les están dando las instrucciones. Bien, ya tiene un círculo. ¿Qué sigue? Un chiquito dentro de ese círculo. Al lado de ese. ¿No? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Bueno, aquí toda la producción ya está echándole la mano también a Memo. Le vamos a pedir que nada más sea Evelyn e Israel quienes les den las indicaciones. Es que no sé dibujar. Un óvalo. Ahora es un óvalo, pero mucho más grande. No, más grande que la cabeza. ¿Dónde? Ahí. No, ahí estás afuera del círculo. Acá. No. Acá. No, más abajo. Más abajo, ahí. Al lado, hacia abajo. Bueno, al menos vemos que el cochinito tiene varicela o viruela o algo. ¡Arriba! Pero va muy bien, ¿eh? Arriba. ¿Qué? Es como la piña. Un poquito más a la izquierda. ¿A izquierda? La piña, bueno. La mía. Tu izquierda. Es que esta es mi derecha. Es que esta es tu izquierda. ¿Aquí? No, izquierda. Por eso, izquierda ya sería como por acá.
Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? No, más abajo. Ahí. Sí. Óvalo, ¿verdad? Sí, no. Chico. Ah, no, qué grande. No, ya es de chico, de chico. ¿Así? No. No. Ay. No sirvo para hacer cochinitas. Venga, el cochinito ya tiene cuerpo. Bueno, creo que es un cuerpo. Ajá. Ah, no era el cuerpo. No, ¿no? Okay. Va bien, va bien, va bien. Está muy narizón el puerco. Qué grande. Te digas. Ya nos estábamos diciendo que chico. Bueno, síguele. Síguele, que no me. Ahora sí la nariz como. Un ovalado chico. Chico. No. ¿En dónde? ¿Acá o acá? No. Ahí, pero abajo, pero más pero abajo. Abajo. Ahí, ahí. Ahí. Sí. Un círculo chico, ¿verdad? Óvalo. Óvalo. Ah, ya, círculo. De estas ni sale. Así. Bueno, digamos que esa es su boca. ¿Por qué quitaste el lápiz? Eran dos circulitos allá adentro. Ahora, ¿cómo? Ahí, ahí. Ahí dos circulitos. ¿Así? Ajá. Y el otro del otro lado. Exacto. Ajá. Exacto. Y yo, bueno. Y después, ¿qué? Patas. Sus patas. ¿Dónde? Ahí. ¿Acá? Más para acá. Esa es una más mancha. La... Esa es una mancha. ¿Qué? ¿En dónde? Una mancha del puerquito negra, sí. Entonces, sí. No. Bueno, ya estamos con las características del puerquito, bien. Hazle otro círculo más grande. ¿Otro cuerpo? Pero, no, ese ya no va a ser el cuerpo. El que no. Habías hecho ya no va a ser. ¿Aquí? El cuerpo. No. No. Arriba. Acá. Ahí, pero vas a tomar esa línea. Vas a tomar para allá. No veo. ¿Cómo? ¿Cómo? De ahí inicia un círculo. Nosotros ¿aquí? Estamos a decir ¿hasta qué tan dónde? Grande. No, abajo. ¿Hacia abajo? No, abajo. Ah, abajo. No. ¿Aquí? No. Acá. Arriba. Acá. Ahí está la línea con la que vas a empezar. Y luego. Hazle más para la derecha, una línea a la derecha. No tan derecha. ¿Así? ¿Y qué nos pintó? Somos malísimos para dar indicaciones. Bien, hasta ahí. Vamos a enseñar, bueno, a pedirle a Guillermo que se quite la venda, que tape el plumón, bien. Y que veas tu dibujo. Bueno, y si lo puedes levantar y enseñárselo a la cámara, para que lo vean todos en las secundarias técnicas. Arte. Arte, exactamente, está muy abstracto, muy bonito. Está surrealista, dicen aquí en la producción. Pero como ven, ustedes lograron que un poco complicado, un poco lento, pero el cochinito, pero sí se parece un cochinito, ¿o no? Sí. Sí, con un poco más de práctica, a lo mejor hubiera sido más cercano todavía a un cochinito. Si quieres regresar, Memo, a sentarte con nosotros y con nosotras. Igual que los que nos escuchan y nos están viendo en las secundarias, nos escriban y nos digan qué les parece este cochinito, si les parece un cochinito vietnamita o qué les parece, ¿vale? Que nos hagan sus comentarios, sus dudas respecto al programa de hoy. Y bueno, yo le quiero preguntar a Memo, ¿cómo te sentiste cuando te estaban dando las instrucciones? ¿Qué te imaginabas? Espérame. Me imaginaba la cartulina como estaba, pero obviamente como no veía, no sabía en dónde hacerlo. Y más o menos con las instrucciones me guié, aunque no fue. Me sentía raro. ¿Sentías que ellos eran asertivos, que estaban tomando en cuenta que tú no veías? Pues sí, porque me estaban explicando, me estaban diciendo dónde estaba la línea y eso. Sí, para dibujarlo. ¿Qué crees que a lo mejor Evelyn e Israel pudieron haber hecho mejor? ¿Cómo te hubieras sentido más cómodo? ¿Con qué tipo de instrucciones te hubieras sentido más cómodo? Ah, pues diciéndome, no sé, tocándome la mano y así diciéndome, ahí está la línea y así ya yo dibujo, no sé, de todos modos no sé dibujar. Ok, y Evelyn e Israel, ¿cómo se sintieron? ¿Fue fácil? ¿Qué fue lo más complicado para ustedes de dar esas instrucciones? Pues fue no tan complicado decírselas. Ajá. A veces sí acertaba y a veces no. Y a veces sí se pasaba. A veces sí se pasaba. Ok. Bueno, pues viene la revancha de Memo, ¿no? Creo. Así sería es. Bueno ahora invertir los papeles, a ver cómo nos va. Le vamos a pedir a Evelyn y a Israel que sean ellos quienes dibujen esta vez en una hoja cada quien. Y les vamos a pasar un plumón, el color que ustedes gusten. Okay.
Estamos usando hojas de reuso para que sí. sea muy, muy ecológico este asunto. Y aquí al lado de Guillermo hay un dibujo que solo él puede ver, ¿verdad? No lo veas. Ah. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, tú le vas a decir, sin levantar el dibujo de ahí de dónde está, tú le vas a dar a Evelyn y a Israel las instrucciones para dibujarlo, ¿vale? Hagan una... ¿Lo puedo ver de nuevo? Sí, tú lo puedes ver. Sin levantarlo, para que ellos no lo vean. Hagan una cabeza cuadrada, es una figura geométrica. Sí, una cabeza. ¿Qué parte? ¿De arriba a abajo? La cara cuadrada. Suda con la cuadra, la cara cuadrada. Son puras partes geométricas. Ahora hagan las orejas circulares. Okay, está bien. Ahora la boca ovalada adentro de, obviamente, de... Los ojos háganse los cuadrados, pero chiquitos. Su nariz triangular. Y así como pelo, háganle un triángulo. Ya. Ok, entonces, ¿quieren ver el dibujo base? El dibujo ¿sí? con el que era rectangular. Israel. Aquí les vamos a mostrar a Evelyn y a Isra el dibujo que tenían que imitar y también se los vamos a mostrar a los que nos están viendo en su secundaria. Sí lo... Ahora, ¿a qué cámara? Evelyn e Israel, si pudieran levantar sus dibujos para que también las cámaras los contemplen. ¿Cómo ves? ¿Qué crees que fue lo mejor? ¿Qué crees que fue más fácil en este dibujo o más difícil para ti de dar las instrucciones, Guillermo? Se me hizo más fácil porque yo lo veía y aparte como las bases eran las figuras geométricas, se me hizo más fácil y es una cara. Entonces había más oportunidad de ponernos de acuerdo, de saber de qué estábamos hablando, ¿no? Los tres sabían que era una cara, que eran figuras geométricas, entonces ya había, digamos, un código en común. Los tres manejaban el mismo código. Si hacemos un triángulo, es difícil que el que está escuchando haga un círculo, ¿no? O haga otra cosa que no sea un triángulo. ¿O cómo lo vieron ustedes, Evelyn e Israel? ¿Fue más fácil? ¿Fue más difícil? ¿Estuvo más cerca el dibujo? ¿Estuvo más lejos? Pues el de Evelyn estuvo más o menos. Pero sí estuvo más fácil con las figuras geométricas. Ok. ¿Y Evelyn, a ti cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Pues rara, porque no sabía ni dónde estaban las orejas. Ya. Ahora resulta que ya estaban en la cabeza. ¿Y eso crees que le faltó decir a Guillermo decírselo? Sí. ¿O a ti a lo mejor preguntárselo? Yo preguntárselo. Ok. ¿No? Entonces, estamos revisando algunos elementos de la comunicación que hacen falta, ¿no? Si yo nada más sigo instrucciones por seguirlas sin verificarlas, ¿qué es lo que creen que pase? Pues estamos mal. Pueden salir malas cosas. ¿Pueden salir malas cosas o pueden salir diferentes a como las queríamos hacer, ¿no? O a como nos estaban diciendo que las hiciéramos. Sí. ¿En su escuela o en su vida cotidiana les ha pasado algo así? ¿Podrían... a lo mejor darnos un ejemplo de algún momento en el que les dijeron, tienes que hacer esto y tú entendiste otra cosa y que por no verificarlo? ¿Algo que les haya pasado? ¿Alguna tarea a lo mejor? Ah, sí, yo una vez. ¿Cómo qué, Evelyn? En la de historia, la maestra nos dejó que hacer la de la revolución china, creo, y yo hice de la japonesa. Bueno, no estabas tan lejos, era oriente, ¿no? Era lejano oriente. Vamos a hacer nuestro último juego, que vamos a hacerlo de pie, entonces nos paramos, nada más sin dar la espalda a la cámara, ya saben. Este va a ser
Ustedes han visto esculturas, ¿no? Esculturas de personas, esculturas de personajes históricos, los que están en los monumentos, Hidalgo, ¿las identifican? Bueno, unas como esas. Ah, exactamente. Y todas esas esculturas, todas esas figuras humanas tienen posiciones diferentes dependiendo de lo que queramos, de lo que el artista querría proyectar. Por ejemplo, ustedes ubican a lo mejor una donde está un señor así. ¿Sí? ¿Cómo se llama? A ver. Él. A ver, yo les doy pistas. Él. Esa es muy famosa. Ajá, el pensador. El pensador es de Rodin. Sí. Y está, bueno, hay una réplica en un museo por acá de... Y en la Plaza Río de Janeiro también, para los que nos ven, se pueden dar una vuelta. Ok. Y es una réplica. Entonces aquí un voluntario o voluntaria, ¿quién quiere ser? Evelyn. Evelyn tiene cara de ser. Bien. Evelyn va a tomar el micrófono y... Guillermo, ¿te podrías ir para allá y por aquí atrás? Y ver hacia la parte negra del escenario. Israel, tú también vas a ver hacia esa parte negra. A lo mejor un pasito para atrás cada uno. Exacto. Bien. Ale va a ser como la masa, como la masa, para que a lo mejor, como la masa del artista Evelyn. Evelyn va a ser nuestra escultora. Entonces, lo primero que vas a hacer es imaginarte una posición que le vas a dar a tu escultura, ¿vale? Tiene que ser una posición complicada, como yo les dije hace rato ahorita, cómo tenía que ser, ¿vale? Entonces, primero la vas a poner en esa posición a Alejandra. Alejandra es como si fuera tu material, como tu arcilla, ¿vale? A ver, entonces dile, ¿cómo le vas a hacer? Tú con tus manos mueve a Alejandra para que ella adopte la posición que tú quieras. Si quieres, te detengo el micrófono para que sea más fácil. Bien, Guillermo e Israel no pueden ver cómo está poniendo la estatua, está Evelyn. Bien, ¿sí? Ok, entonces ahora le vas a decir a Guillermo y a Israel cómo adoptar esa posición que tú hiciste en esta... pero solo hablado. Subir la mano derecha. Ahora, Israel y Guillermo, ¿podrían seguir las instrucciones que Evelyn les va a dar? Me faltó eso. Más. Estirada, bien. También la izquierda. Subir pie izquierdo. No, no así. De lado, de lado. No, no tanto. Se van a caer. Así como lo tiene más o menos Guillermo, pero un poquito más. Un poquito más. Así. Un poquito más. Ya. ¿Ya? Ya los tienes. Ya se parecen las tres estatuas. A ver si la producción nos da un aplauso. Bien. Bien a las tres estatuas. Si se pueden girar. Bien. Ahora les preguntaríamos cómo sintieron que fueron las instrucciones de Evelyn. Si fue más clara. ¿Qué ayudó a que se lograra este objetivo? Pues fue un poco clara. Casi no la entendía. Okay. Yo siento que sí fue clara porque nos fue diciendo poco a poco del pie y si subíamos la mano derecha nos iba guiando cuánta la altura para que se parecieran las estatuas. Ok, y Evelyn, para ti, ¿cómo fue dar instrucciones? ¿Fue más fácil, más sencillo? Pues igual. A ver, ¿cómo que igual? Pues igual de dibujarles, pero sí se me facilitó más. ¿Por qué? ¿Qué crees que fue lo más fácil? ¿Qué era? Porque, pues ella ya la había dirigido y pues ya sabía qué tenía que hacer y cómo iba a acomodar a estos dos, a ellos dos. Ok. ¿Qué diferencias ubican que hubo en los tres juegos? ¿Qué fue lo que fue cambiando? La comunicación, exactamente. ¿Cómo fue esa comunicación al principio? ¿Cómo fue? Y después, ¿qué le fuimos agregando? ¿A quién se le ocurre qué? Pues
No sé, yo siento que cada vez fue más fácil, porque al principio, bueno, no veía. Ajá. Y al final ya, bueno, tampoco veía, pero me... No, no sé, con mi cuerpo fue más fácil. ¿Con tu cuerpo fue más fácil? Ajá. Ok. Pues sale. Para mí fue cansado. Sí. Sí, bueno, yo no, en este caso no tuve que seguir instrucciones, solo me dejé guiar, en este caso por la escultora. Entonces, realmente ella me acomodaba y yo iba captando corporalmente el mensaje, ¿no? De que quería que tuviera elevada el brazo, de que quería que tuviera como en este ángulo la pierna, y pues creo que quedé exactamente como ella quería que quedara su escultura. Igual no permanecí así el tiempo que yo hubiera querido, porque fue cansado. Y a los compañeros no los iba viendo, pero en este caso creo que fue más fácil porque pues solo tenemos dos brazos y uno lo identificamos por el derecho y otro por el izquierdo. Entonces es como brazo derecho arriba, pues entonces brazo derecho arriba. Después les dijo pierna izquierda a un lado, ¿no? Y ellos iban siguiendo las indicaciones. Creo que fue más fácil que, por ejemplo, cuando tienen que ir dibujando y con los ojos vendados. Y pues eso sería... de nuestra parte, creo. ¿Ustedes quieren comentar algo ahorita respecto a la saga, a los juegos? ¿Tú, Moy? No, pues un poco que también vayamos identificando que conforme fuimos avanzando en los juegos, ya tomábamos mucho más en cuenta qué pasaba con el otro, ¿no? ¿Cómo teníamos que dar las instrucciones para que él nos entendiera, ¿no? Acá en el primero, Guillermo tenía los ojos vendados, entonces Evelyn e Israel tenían que tomar en cuenta que al no ver, sus instrucciones tenían que ser más precisas, y eso era muy difícil en realidad. En el segundo, para Guillermo a lo mejor fue más sencillo porque los tenía aquí muy al lado, y eso permitía ir verificando que lo que él les intentaba decir realmente pasara en la hoja, ¿no? Realmente se plasmara en la hoja con el dibujo que estaban haciendo, ¿no? Estaba tomando en cuenta lo que ellos iban a hacer para modificar su mensaje, para hacerlo más preciso y dar mejor las indicaciones, de tal suerte que los dibujos estuvieron más cercanos a lo que Guillermo les quiso decir. Y acá, en las estatuas, pues ya fue mucho más preciso todavía, ¿no? Había menos posibilidad de equivocarse, como decía Alejandra, solo tenemos dos manos, y me dicen alza a la derecha, y yo alzo a la izquierda, pues nada más hay de otra, le cambio, y el lenguaje es más preciso, ¿no? Y también algo importante que me gustaría rescatar en esta parte de seguir indicaciones es en que en algún momento a Evelyn le surgió la duda, ¿no? También si surgen dudas de acuerdo a las indicaciones, pues lo ideal es como comunicarlas y comunicarlas de la manera más clara para así obtener respuesta y poder como seguir de la manera más adecuada la indicación. Ahora, chicos, cuando esto lo llevamos a la vida cotidiana, al día a día, a la relación con nuestros papás o con nuestros amigos o con nuestros maestros, estas complicaciones de la comunicación, ¿en qué se traducen? ¿A qué nos llevan? ¿Quién quiere contestar? Ya nos dijo Evelyn que una vez se equivocó de tarea, ¿no? Entonces a lo mejor la llevó a llevarse un punto menos en la escuela o en la materia, ¿no? O a tener que volver a hacer la tarea, ¿no? Pero ¿a qué otras cosas nos pueden llevar? Pues yo también con el tema de la escuela. Ajá. A lo mejor por un examen te quedas en duda y pues a veces lo puedes reprobar por esa duda. Ajá, ¿qué más? Pues no tengo idea. O cuando el maestro les pregunta, ¿ya entendieron? ¿Y tú qué contestan todos? Que sí. Sí, ya entendimos. Y en el examen, pues no están así, pues, ¿no? No sabemos nada. Bueno, algunos sí, los que estudian. Ajá. Los que dijeron que sí cuando les entró la duda y dijeron que sí entendieron, pues se equivocaron. Exacto. ¿Y con los papás? ¿Han tenido algo así como alguna complicación de que sienten que su papá o su mamá no les entiende? ¿O algún tío o una tía que los cuida que no los entiende, no las entiende? ¿No han sentido? ¿O que ustedes...? Todos los entienden. Ajá, órale, ¿ustedes sí los entienden completamente? ¿A los adultos también? ¿Sí saben a lo mejor por qué les dicen, no puedes irte tan lejos? ¿Sí? A ver, ¿por qué? Porque nos roban o podemos tener un accidente. O porque pueden tener un accidente. Sí. Ok. O a lo mejor porque no pueden comprar ciertas cosas. ¿Sí? Pues porque son malas para nosotros. Ajá, exactamente.
o no tienen los recursos suficientes para comprárnoslo. Ok, bien. Es momento de escuchar a los que nos están viendo en DGSTV desde el aula de cómputo, sus participaciones, sus comentarios, saludos. César, les damos la bienvenida a esos saludos. Claro que sí, aquí nos están escuchando y viendo en la técnica 75, ahí está Arlet, también la técnica 51, en la 56 está Elvia, Víctor que está en la técnica 60, Ricardo en la 107, Manuel en la 113, Martín de la 92 y la siempre fiel Lulú en la 78. Muy buenos días, dice Arlet. Hola, buenos días, dice la 51, Martín. La técnica es buenísima para divertirse y aprender y Víctor dice, qué buen programa, felicidades. Bueno, muchas gracias Víctor y saludos también a Lulú, a todos los que nos están viendo y les seguiremos agradeciendo sus dudas, sus comentarios y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Pablo que también nos visita en el estudio el día de hoy, él nos va a hablar sobre el tema de comunicación asertiva, ya pasamos a esta parte de los juegos, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, los compañeros por su participación, yo creo que se la pasaron muy bien. Y bueno, quiero comentarles nada más un poco cómo es el concepto o qué es el concepto de asertividad y cómo lo estamos manejando. Realmente la asertividad es un concepto muy amplio, implica varias cosas. Pero como estamos platicando el día de hoy de la comunicación, vamos a basarnos en eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? Es saber qué hay que decir, a quién se lo tienes que decir, cuándo hay que decirlo y cómo hay que decirlo, ¿sí? Y eso implica muchas cosas de nuestra personalidad. Una parte, si ustedes saben, es la empatía, o también puede ser la inteligencia emocional. Son muchas como variables que tenemos en nuestra mente como personas para poder ser asertivos. Y hay que trabajarlos continuamente. Ahorita me quiero quedar como con la parte de la comunicación, y por lo que yo observé aquí, ustedes saben que hay una comunicación que es verbal y una comunicación que no es verbal, que es física, que es nuestro cuerpo. Por lo general nos comunicamos hablando con las personas, con las palabras, pero yo les quiero decir que el 70% de lo que nosotros decimos no lo decimos con las palabras, lo hacemos con nuestro cuerpo. Ustedes ahorita lo intentaron y les fue muy bien con las palabras, seguían instrucciones de cómo tenían que hacer el ejercicio, pero tú comentaste, ¿no, Memo?, que si te hubieran agarrado tu mano y te hubieran dicho cómo hacer el dibujo, te hubiera ido mejor. Es una comunicación no verbal, ¿ok? En la parte asertiva, también una parte que es negativa y una parte que es positiva, ¿sí? No es que una sea mala y otra sea buena, pero hagan de cuenta, yo les puedo decir, una parte asertiva negativa sería saber cuándo decir que no, ¿ok? Cuando hablamos de adicciones, sobre todo en la prevención, en gente de su edad, siempre que tienes la posibilidad, o más bien que te ofrecen una droga, el saber qué decir que no es muy importante, saber cómo aprender a decir que no, ¿no? Eso sería una parte de asertividad negativa. Una parte de asertividad positiva sería, hagan de cuenta, dar un halago. Si un compañero hizo algo bien, poder acercarse a él y decirle, oye, felicidades, lo hiciste muy bien, te felicito. O incluso, ustedes también recibirían un halago, ¿no? De repente, cuando te felicitan por algo, a uno le cuesta trabajo decir, ay, ¿por qué me felicitaron? ¿Sí? Pero es una parte asertiva positiva, ¿ok? Y luego, también hay partes asertivas que son pasivas o agresivas, ¿sí? Una parte asertiva positiva sería yo decir cosas que sé que a la gente le van a gustar, le van a agradar, ¿sí? Y va a ir como en la intención de ayudar a las personas. Y una parte de asertividad agresiva sería yo pararme en mis derechos y decir, ¿saben qué? Eso a mí me gusta y aunque sé que a ustedes no les parece, yo los respeto, pero yo me planto en lo que yo quiero y lo hago, ¿sí? Si se dan cuenta, no es una parte ni positiva ni negativa, ¿okay? Realmente la asertividad es muy amplia, siempre están diciendo que es bueno que seamos asertivos, pero es una constante en la vida, realmente no puedes tomar un curso, ¿no?, o una plática y volverte asertivo, tienes que ir constantemente haciendo cosas en tu vida para poder llegar a ser cada vez más asertivo con tus maestros, con tus papás, con tu pareja, con muchas personas, ¿ok? Entonces hay que trabajar con esas partes nuestras que nos ayudan a comunicarnos mejor. Yo creo que ahorita que lo que hicieron quedó muy claro que en su discurso de chavos de secundaria se comunican muy bien, entonces pudieron hacer los ejercicios y les quedaron bastante bien, ¿no? Yo he hecho esos ejercicios con gente ya de mi edad más grande y nos quedan horribles, ¿no? Ustedes quedaron bastante bien, ¿ok? Bien, listo, ok. No sé si tengan alguna duda sobre qué será asertivo, ¿les quedó claro? ¿Sí? No es examen, ¿eh? Si no les quedó claro pueden decir que no es en la escuela. ¿Tienen alguna duda del tema? Pueden decirle no, Pablo.
dijo que no. Exacto. Exacto. De hecho, una parte muy asertiva es preguntar, ¿no? Si uno tiene dudas al respecto de lo que está sucediendo o de lo que no te queda claro, acercarte y preguntar es una parte muy asertiva porque abres la opción a tener respuestas, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Si tú siempre que tengas una duda, pregúntala, es muy importante. ¿Sí? Entonces, sí, ya me quedó claro. Qué bueno. Okay, bien. Listo. ¿Más dudas, comentarios, no? De tu parte, Moy. Pues nada, agradecerles, felicitarlos, chicos. Como decía Pablo, a veces que nos feliciten cuesta trabajo, pero bueno, para no redundar mucho en lo que ya decía Pablo, les quedó muy bien el ejercicio, sigan practicándolo. La asertividad es todos los días, y en todo momento. No por que alguien nos lo diga ya somos asertivos, no, pues es algo que vamos todos los días. Listo, a mí me gustaría agregar esto, ¿no? Si es del día a día y sí, no porque alguien nos diga son asertivos, vamos a ser asertivos, ni lo contrario, si nos dicen es que ustedes no son asertivos, no vamos a ser asertivos. La asertividad es algo que se va adquiriendo, se pueden realizar actividades como la que hemos tenido hoy en el estudio, se pueden hacer ejercicios individuales, en grupo, es un ejercicio que se debe de hacer del día a día para irla adquiriendo, para irla fortaleciendo y bueno, cada día ser asertivos de acuerdo también a nuestra edad. Se nos van a ir como presentando distintas situaciones en las que nuestra asertividad debe ser adecuada a esa situación. Y nos juntamos por última vez en el estudio. Y pues me gustaría también darle las gracias a la 78, a todas las secundarias y a todos los maestros, a los alumnos que nos están escuchando en DGSTV. Y las gracias también a nuestros invitados, a Israel, a Guillermo, a Evelyn y por supuesto a Moisés y al especialista Pablo, que nos abordaron el tema de comunicación asertiva. Los espero para el próximo programa. Muchas gracias y nos despedimos. ¡Adiós!